¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo andamos? Pues, video extra. Continuamos en busca de completar la colección de Legendary Collection de Yu-Gi-Oh! El día de hoy le vamos a dar otra cajita extra de Pharaon Servant. Es la expansión en la que mejor vamos, compitiendo de mano a mano con Dark Crisis. ¿Cuántas tenemos ya? Tenemos una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 de 22, raza. Significa, ojo, que nada más nos faltan 5. En una caja les recuerdo que el pull rate normalmente es entre 7 y 8 cuando te va muy bien. 9 es un milagro. Yo estaría muy positivo si el día de hoy sacamos de aquí al menos 2 que no se repitan ni que vengan y sumen a la colección. Ya nos falta muy, muy poquitas. Sobre todo de las super raras, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 10. Nos falta una. No me acuerdo cuál es. Va a ser una sorpresa. Y de las ultra nos faltan un poquito más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 4. Y tenemos ya las dos secretas. Lamentablemente sabemos que al menos una de las repetidas de aquí va a ser secreta. Bueno, pues esperemos que sea Jinzo. Vamos a ver. Vamos a abrirla y vamos a empezar con el unboxing el día de hoy de Pharaon Servant. Bueno, ya terminó la semana legendaria, raza. Muchas gracias por haber estado al pendientes. Muchas gracias por haberse suscrito al canal, por darle like, por compartir, por regalarnos un ratito de su tiempo para venir a ver estos hermosos unboxings. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Lado izquierdo, lado derecho. Pero vamos a hacer algo el día de hoy. Ya me harté de que venga siempre el mismo orden de foils. Vamos a darle una revoltura el día de hoy. Porque queremos completamente eso, cartas foils aleatorias. Vamos a ver. Ya nada más aquí una partidita. Ok, perfecto. Y más o menos que estén a la misma altura. Creo que falta uno por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí le atinamos a la altura. Bueno, lo volvemos a poner aquí del lado derecho y del lado izquierdo. Perfecto. Ahí entran. Y vamos a empezar con el lado derecho, pero ya está todo aleatorio. Así que los pulls pueden venir en cualquier booster. Vamos a ver. Empezamos. Flame Champion. Solemn Witches. Kisetai. El gusano Kisetai. Cold Wave. DNA Surgery para convertir a los monstruos en insectos. Ground Collapse. Morphing Jar número 2. Miren qué bonito arte. Y vamos a ver cuál es la siguiente carta. The All-Seeing White Tiger. Bueno. Acuérdense, raza. Lo que buscamos ya ni siquiera es que sean foils. Con que no estén repetidas. Y listo. Con que no estén repetidas ya es ganancia. Estamos a 5 cartas de la colección, raza. Muy, muy cerca. Thousand Size, Dark Bat, Shift y Deep Sea Warrior. En los youtubers americanos que he visto videos donde completan la colección de un jalón, se tardan aproximadamente 7 cajas para completarla. La más rápida que lograron fue precisamente Pharaon Servant, un youtuber que se llama Roxin34. Completó Pharaon Servant en tiempo récord de 5 cajas exactas, que fue lo menos. No se le repitió ni una sola ultra. Fue una locura, ¿verdad? Pero vayan a ver ese video si lo encuentran por ahí. Pero bueno, a nosotros ya se nos repitieron algunas. Pero bueno, sabemos que Pharaon Servant es una expansión que viene muy noble, que viene muy, muy fácil de completar la colección. Con la que más se tardó él hasta ahorita ha sido con Spell Ruler, que se tardó 12 cajas y media en completarla. Una locura. Prohibición. Insect Barrier. Bueno, parece que aventamos las foils para el fondo. Lo que sea que brille se agradece siempre y cuando no sea repetida. Vamos a ver. Acuérdense, raza, que van a venir muchas repetidas el día de hoy, pero queremos cartas foils. Si se repiten, que estén buenas. Nada, que brilla. Perfecto, perfecto. Jinzo. Acuérdense que tiene que venir una secreta. De preferencia que sea Jinzo, porque es la que cuesta más y que pueda salir a la tienda para ustedes, chicos. Metal Detector, Perfect Soldier, Driving Snow, para que también hagan su colección. Master Beast y Dust Tornado, repetida, raza.
Pero ya llegó la primera foil. Acuérdense que el orden de los sobres es completamente aleatorio. Pueden venir foils seguidos. Así que manténganse al pendiente. Vamos a tratar de que este sea un video un poquito más rápido. Pero igual cualquier cosa puede salir. Enchanted Javelin, Sign Soldier, Souls of the Forgotten, Vampire Baby y... ¡Yes! La colección crece, raza. Primer ultra del video de Fan Mega Cyber. Pharaon Servant era de los que nos faltaba. ¿Cómo vamos en ultras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con este 7 nos van a faltar 3. ¿Qué hace este chiquilín? 1, 2, 3, 4, 6 estrellas. Ocupa uno de tributo. Si tu oponente controla al menos 2 monstruos, 2 o más monstruos que tú, la convocas de trancazo desde la mano. Oh, mira qué buena. Es un monstruo que viene de sorpresa. Defiend Mega Cyber. Crece la colección, raza. Queremos más foils. Como les dije, vinieron 2 cartas brillantes seguiditas. Así que todo puede pasar, raza. No puedo creerlo. Estamos muy, muy cerca. Vamos a recapitular. 7 por 2, 14. 15, 16, 17, 18. 4 cartas, raza. Estamos a 4. ¿Podrá ocurrir hoy el milagro de completar Pharaon Servant? Una de las 5 expansiones de Legendary Collection 25 aniversario, que es por lo que estamos aquí. Respect Play, Minor Goblin Official, Three-Headed Ghetto, Time Seal, Reign of Mercy, Shift y Numinous Healer. Bueno, un poquito de oxígeno, raza, porque habíamos tenido un muy buen, excelente pool. Estamos a 4 cartas. ¿Cuáles serán esas cartas que nos faltan, raza? Ayúdenme a ponerlo ahí en los comentarios si ustedes se acuerdan. Vamos a ver. 3 cartas. Flying Kamakiri, Oni Tank, Dark Fake Soldier, Giroshi Kugueta, Shadow of Ice, Attack and Receive, Spike Butt, Dimension Hole y Infinite Dismissal. Bueno, a lo mejor aventamos las foils para el lado izquierdo de la caja, raza, porque aquí ya nada más nos queda 2 más y terminamos con el lado derecho. Aquí ando desacomodando. Bueno, vamos a ver. Bombarding Middle, Kisetai, By Choose, 7 completado, Steel Ogre Goro, Type Zero Magic Crusher, Science Soldier, Monster Recovery y Flying Kamakiri. Continuamos. Queremos algo que brille. Las posibilidades de que se repitan son muy altas, raza. Por eso hay que celebrar en grande si sale algo nuevo, si sale algo que no tenemos. Insect Barrier, First Start, Wing Weaver, 7 completado. Creo que falta alguna carta. Creo que falta el limitador, raza. El limitador. Flame Champion. Es una magia que utilizaba el bandido Kid y creo que está aquí. Vamos a ver, porque ya vi lo del 7 completado y como que me la recordó. Y obviamente esa carta es súper rara. Así que es de las que menos nos faltan. Kisetai, hay que llamarla Gift of the Mystical Elf. Inspection, Twin Headed, Dimension Hall y Gearfriend. Muy bonita carta brillante. Va a salir a la venta porque se repite. Pero bueno, ya tenemos 3 foils del lado derecho. Significa que váyanse a poner cómodos. Pónganle pausa al video, vayan por un refresquito, unas palomitas y vénganse porque viene lo pesado, viene lo bueno. Viene la segunda mitad de la caja donde aventamos al menos 4 foils. Donde no pase una locura y sean 5, y sea de esta caja de las de 8. Vamos a ver. Se vienen muchos foils, raza. Insect Imitation, Wing Weaver, Drill Bug. Aprovechen también para darle like, suscribirse, compartirlo, racita. Inspection, Ghost, Master Beast. Queremos una foil, monstruo. Bubonic, ¿qué es eso? Los Bubonic, los usaba un primo cuando jugábamos. Se llenaba el campo de volada de monstruos y eran buena defensa o material para tributo. Vamos a ver, pero hasta ahí llegaron. Otro Bubonic Vermin, ¿qué hace? Se flipea y convocas un Bubonic de tu deck boca abajo en defensa. Claro que sí, es una defensilla de ahí un par de turnos. Gamble, DNA Surgery, Three-Headed Grito, Mystic Probe, Reign of Mercy, Hayabusa Knight, no había salido el día de hoy, y Flying Kamakiri. Bueno, Pharaon Servant, no nos quedes mal. Ya no tarda en salir Jinzo, raza, acuérdense. O será hoy Imperial Order. Queremos a Jinzo de preferencia. Numinous Healer, Ladybug, Regulation of the Tribe, Kugueta, Libro de Salomón, el robot Picador, Inspection, Morphing Yard 2, Infinite Dismissal. Bueno, continuamos. Pharaon Servant, queremos algo que no se repita. Lo que sea que brille, pero que no se repita. Vamos a ver. Estamos muy cerca de la colección. Estamos a 4. Con 2, acuérdense que nos vamos por bien servidos. Pero queremos llegar pronto a esos 2.
Prohibition. Fade Meteor Crush. Repetida raza, está hermosa. Acuérdense que esta fue la primera vez que llegó a Yugi este efecto de atravesar defensas y hasta lo utilizábamos para referirnos al mismo. Bueno, ya tenemos aquí otra foil. Esperemos que se venga una seguidita de unas tres foil, raza. Viene el secreto. Jinso, Jinso, piensen en él. Jinso en los comentarios. A ver, vamos a ver. Dokuraiba, Respect Play, Skull Mariner, Invitation to the Dark Sleep, DNA Surgery, Science Soldier, Burning Land. Skull Invitation. Armored Glass. Vamos a ver. No sé, siempre que siento que va a venir una foil, sale Armored Glass. Ya traigo ahí una predisposición. Vamos a ver. Air Shaker, Metal Detector, Skull Mariner, El Libro del Solomon, Supresión del Mundo, Tabla Mística, Gravity Bind. Tenemos un monstruo, 1850. Ya sabemos quién es un ultra. Pescador legendario. Se nos volvió a repetir. ¿Cómo está saliendo? No tiene tan buen centrado, por lo cual va a ser barato, pero ya tenemos otra ultra. Creo que ya fueron las dos ultra de la caja, raza. Todavía falta al menos una super. ¿Cómo vamos de foils? A ver, una, dos. A ver, aquí se nos fue el video. Una, dos, tres, cuatro, cinco foils. Quedan dos, una es secreta. Significa que al menos otra puede ser super, pero raza, nos quedan buena cantidad de boosters, nos quedan seis boosters, todo puede pasar. Vamos a ver. Queremos que sea al menos otra carta que no se repita, raza, para que crezca la colección en dos, que es lo que esperábamos al principio. Jinso, estarás aquí. Onitank, T-44, Sky Scout, la carta que cambió de nombre, Shadowfy, era muy fuerte. Attack and Receive cuando era Harpy Brother, Light Force, Island Turtle. Vamos con todo, vamos a cerrar rápido y duro este parte final del video. Vamos con todo, Insect Imitation, Mr. Volcano, Light of Intervention, 7 completado, 7 completado. Llama al limitador, si es que existe, 2400. Ya llegó, raza. ¡Jinso! ¡Lo sacamos! ¡Yes! Fue la segunda secret. Ya tenemos dos. Sabíamos que se iba a repetir un secret y queríamos que fuera Jinso para que saliera a la venta para ustedes. Así impecable, raza. Se va a su funda, se va a su protector rígido y sale a la venta a toda la república. Es más, a todo el mundo, raza. Jinso. Bueno, queda esperanza de una foil en estos cuatro sobres, raza. Queremos algo que no se repita. Vamos, lo que sea, Faraon Servant, ayúdanos. Limited Removal. Ya una ultra va a ser muy difícil, raza, porque ya salieron dos, pero bueno, he visto milagros en internet donde salen hasta dos secretas por caja, así que todo puede pasar. Kugata, Darkfire Soldier, Mystic Prop, Skull Invitation, Armored Glass. ¿Qué les digo de Armored Glass? Siempre pensamos que va a venir una foil y sale Armored Glass. Bueno, queda otra brillante para cerrar el video, raza. No se despeguen. Earthshaker. Revolvimos los boosters, pero aún así yo los sentí muy, muy parejones. Overdrive, Hayabusa Knight, Grave Robber. ¡No! ¡Se repite! Ya sabíamos que íbamos a tener muchas repetidas. Mientras menos cartas ocupe la colección, más nos vamos a tardar en sacarlas. Grave Robber, no sé si ya lo teníamos repetido, pero bueno, se agrega a la tienda. Vamos a ver. Major Riot, Gamble, Four Star Ladybug, Driving Snow, Gift of the Mystical Elf, Twin Headed Fire Dragon, Dark Bat. Todo puede pasar, raza. Bueno, último paquete. Faraon Servant, serviste bien. Vamos a ver. Ya las posibilidades de algo que brille son muy bajas y algo que no se repita son todavía más bajas, raza. Pero bueno, vamos a ver. Island Turtle, Sky Scout, Light of Intervention, Minor Goblin Official, 7 completado. Llama al limitador, si es que está en esta expansión. Source of the Forgotten, Time Seal, Nishizure, última posibilidad, Monstruo, 1600, nada, Deep Sea Warrior. Bueno, racita, vamos a recapitular los foils, como siempre lo hacemos. Defiend Mega Cyber, The Legendary Fisherman, salvo, porque vamos muy adelantados. Miren qué bonitas las fundas que anda estrenando la colección. Salvo que vamos muy adelantados en la colección. Tuvimos muy, muy buenos pulls de todas maneras. Grave Robber. Y Gearfree. Ok, ok. Significa, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que normalmente ocurre. De esas 7, una fue secreta, 2 ultra y
1, 2, 3, 4, super. Y qué bonitas, miren qué bonita rosa. Fueron muy buenos pulls, muchas salen a la venta y bueno, se agrega este a la colección. Ya nomás nos faltan 4 de Pharaoh Serpent. Ánimo, raza, gracias por estar aquí, gracias por aguantar. No olviden darle like, suscribirse al canal, raza. Un saludo.